Claro, ellos ya lo planean. Y el artificio no es algo que ya se genera desde acá. Un escritor, al igual que un compositor, al igual que un pintor, ya está diciendo: aquí quiero que les pase esto, aquí van a llorar, aquí van a sentir esto. Y entra, no sé, el perrito Hachiko, ¿no? No sé, y todos lloramos, ¿sí o no? Porque ellos dicen, en la hora, con 30 y tantos minutos, ahí van a llorar, tienen que llorar. Porque antes ya les generé todo un discurso en su cabeza. Ya los atrapé, ya los confundí. Richard Gere, pues, se cae, ¿no? Y se desmaya y todo, se va a morir. O quién sabe, entonces ya estamos pensando algo que no sabemos. Y sacamos conclusiones que tampoco sabemos, igual que en el amor, ¿no? Nadie sabe nada de eso, pero estamos ahí. Y nos atrapa. Una de las cosas fundamentales de todo el arte, de cualquier tipo de arte, es el suspenso. Suspenso. Si la obra de arte no tiene suspenso, entonces es muy chafa. Y puede ser de amor, puede ser de no sé qué, puede ser la pieza de no sé qué, pero si no me genera suspenso, no está rico. O sea, algún día cuando puedan, coman comida hindú. Es un suspenso terrible esa comida, porque es muy buena, pero sabe muy picante, pero no es picante. Pero tiene muchas especias, pero tiene esto, pero tiene el otro, pero no sé qué está pasando por mi lengua, pero está muy bueno. Eso es una obra de arte también. La comida lo genera. Por ejemplo, películas. Si ustedes desde un principio ya saben, ah, pues él es el asesino. Y si es, ¿qué dicen? Una, bueno, ya vamos. De hecho, no nos gusta que nos adelante otra persona. Si ya la vio, cállate. Exactamente. El spoiler famoso. Nosotros, como artistas, debemos generar suspenso y no llamarle al siguiente día. Y la confusión. Porque la confusión es algo muy rico. Si nosotros no lo tenemos, pues la vida es muy aburrida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay unas películas en las que dices, no manches, él era el asesino, no puede ser, no me lo creía. La voy a volver a ver, y ya se la saben, pero la vuelven a ver, y la vuelven a consumir. Y lo mismo pasa con Beethoven, con Tchaikovsky, con Bach, con Vivaldi, con todos estos amigos. Porque ellos saben generar este discurso. Todo es lenguaje, y un lenguaje se va hacia un discurso. Y un discurso se va directamente a los afectos, a nuestros sentimientos. La verdad es que es algo. No, bueno, ahorita que hagas el ejercicio, me gustaría hacer el quinto para que sea. Ok. Maestro, lo que está por ahí intenso. Yo voy a salir porque con esos ojos no me concentro. Nosotros debemos saber generar esto, ¿ok? Ahora, necesito dos chicos de música y dos chicos de danza. Quiero que levanten las manos, porque cada uno de ustedes me va a generar, a todos, nos va a generar una sensación de algo, mediante un discurso. Un día. Necesito 4 manos arriba. Hay una serie de todos nos generan una expectativa. No hay nada más genial que la expectativa. Por eso las relaciones entre los humanos a veces son largas y se casan, porque generamos expectativas con esta persona, con esa película, con no sé qué, con tal. Esto es el discurso de la retórica, que parte de una finalidad nuestra. Atómicamente estamos así construidos. No sé si por Dios, o por las estrellas, por lo que ustedes consideren que sea, que haya sido lo que nos fabricó así. Y a partir de aquí nosotros generamos eso. Así es como se comienza a hacer arte. Porque todos quedamos así atrapados, ¿no? No sé si puedas tocar un rato. Pero se dieron cuenta que todo se sirve del sonido. Aquí, ¿dónde está? Porque nos hizo la.
si le hubiéramos puesto un poco de sonido, uh-huh, hubiera sido algo completamente distinto. Hasta ahora, ¿sí o no? Sí. Todos nos servimos de eso. El sonido es algo artificial que siempre ha imitado la naturaleza. Nosotros podemos tener o ver películas de tiburón y hay ciertos sonidos que nos generan cierta empatía con algo, ¿no? Los animales más feroces rugen bajo esta tesitura. Los más bonitos esta parte. Entonces, tú puedes hacer esto con dos notas. Ahí tienes a John Williams componiendo lo de tiburón, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay un suspenso, sí o no? Sí. No avanza. Y aparece el tiburón. Y entonces ha sido. Y solo son dos notas. Eso es hacer arte. Menos es más. Es fantástico y nos atrapa. Piensen ustedes, o sea, no me quiero ir sin decirles que se conviertan en eso, en objetos de arte, porque todos ya lo somos, pero no nos hemos descubierto como tal. Entonces, si podemos decir algo con pintura, con sonido, con plástica, con letras, con lo que ustedes quieran, claro que se puede cambiar este mundo. Y claro que se puede cambiar la forma de pensamiento. Y claro que se pueden engendrar artistas. Aquí en México hay talento impresionante. Yo soy de los que dicen que el talento no existe. Este se fabrica y nosotros somos, por excelencia el mexicano, es constructor, es ingenioso. Es que tengo que arreglar mi moto. Le meto una lámina y jala. Y ya está. Un gringo, con todo respeto a esa palabra, un gringo no hace eso. Va a la agencia y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no. Atención por estar con nosotros. Para mí es un placer enorme estar pues dándoles esto. Esto no es producto de la nada. Todos pueden ir a Wikipedia y checar qué es exordio, ¿no? Pueden ir a una enciclopedia de estudiantes y checar qué es el opuso, etcétera, etcétera. Porque todo esto sí funciona. Y bueno, pues quiero que todos seamos muy felices. Cerremos esta conferencia sintiéndonos como objetos de arte. Démonos un aplauso, por favor. Todos vamos a hacer la ley. Vamos a cerrar con eso. Ojo, vamos a guardar aparatos, porque solamente la alegría y todo esto se siente sin tener un teléfono en la mano. El humano vive aquí y ahora. ¿Sí? Entonces todo lo vamos a sentir. Y vamos a hacer algo. ¿Les parece? ¿Listos? Cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Menos el que va. Dejémonos llevar por lo que vamos a escuchar. ¿Vale? Tan sencilla, tan dinámica, para nos dejaste impresionante.
Continuamos con nuestra mañana.